Muchas gracias a Murciélagos, que después escucharemos otra canción. Buenos días a todos y a todas. Un año más hacemos coincidir la fiesta anual del Proyecto Hombre con la celebración del Día Internacional contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, haciendo que esta sea un símbolo de apuesta por la salud y la libertad de las personas, donde las drogas dejen de representar ese elemento destructivo de la vida y la convivencia en nuestra sociedad. Para celebrar esta jornada nos acompañan en este acto el profesor don Alejandro Lafuente Redón, de la Escuela Municipal de Música Miguel Barrosa, de Candás, Carreño, y ya les hemos adoptado, ya el año pasado nos sorprendieron, nos gustaron y dijimos, tenéis que estar aquí otra vez. Y este año también nos dirigirá a varios grupos de rock formados por
chicos y chicas de esta escuela que no se harán muy a menudo alto. Ya lo veréis. Gracias por vuestra colaboración, así como a todos y a todas los que hoy nos vais a hacer una mañana más agradable, en especial a las personas que organizáis el Ágape, el pinchoteo que tenemos a continuación, que ya lo están preparando y que tenemos un día magnífico para ello. El desarrollo de la jornada consta de dos partes. La primera se inicia con este acto institucional, que consta de breves intervenciones institucionales, y la entrega de las distinciones que Proyecto Hombre otorga anualmente. Las mismas irán intercalando la actuación de los chicos y chicas de la Escuela Miguel Barroso en la participación en representación de las personas atendidas en Proyecto Hombre. La segunda parte, como no, consta con esa comida compartida. En este momento, personas del Centro Residencial de Candás, que a través del taller de literatura dirigido por María Jesús Rodríguez, nos ofrecerán un recital de poesía que van a realizar algunas poesías compuestas por nuestro poeta de cabecera, Marcos Robledo, que ya nos acompaña. A la guitarra, poniendo las precisas notas musicales, está José Antonio. Y a todos y a todas les queremos agradecer su trabajo y disposición a colaborar y alegrarnos esta emotiva mañana. Buenos días, autoridades, familias, amigos, compañeros, compañeras de Proyecto Hombre. En esta fiesta tan especial para todos, vamos a compartir unos poemas de dos poetas bien distintos. Uno de ellos es el poeta asturiano Alfonso Camín y el otro Marcos Robledo. Los hemos elegido por dos razones bien distintas. Alfonso Camín, por ser un poeta de Gijón, que teniendo una calle y un colegio a su nombre está bastante olvidado. Y el otro es Marcos Robledo, que es todo lo contrario, es un poeta novel que acaba de presentar su primer libro en el antiguo Instituto de Jovellanos de Gijón. Se titula Poemas junto al mar, y he aquí lo bonito de esta historia. Está escrito mientras Marcos hacía el programa en el Centro Residencial de Pialbo, en Altromero. Pero vamos a dejar a Marcos para el final y empecemos recitando uno de los poemas de Alfonso Camín, titulado La partida, en el que Camín cuenta el momento en el que Camín deja su Gijón natal y emigra hacia La Habana. Los poemas los van a recitar nuestros compañeros Teresa y Sergio. La tarde declina y el mar ríe y tiembla. Ya rauda, muy rauda, la nave se aleja, dejando en las aguas riendo una estela de luces y espumas y risas y penas. Y sobre la popa de pie está el poeta, con ojos de angustia mirando la tierra. La tierra sublime, la tierra materna. El siguiente poema
nos cuenta cómo el autor llegó a fundir en su alma dos voces poéticas distintas, la de Latinoamérica y la de España, y se titula El Camino. El Camino. Siempre tuve por única aureola ser una voz de América en Castilla y ser en ultramar voz española. Unir aquí el clavel con la amapola y ser allá el volcán que nos humilla y sembrar en ambos surcos la semilla. Y ser una canción sobre la ola, echar de menos el calor del nido, cantar el gozo y ocultar el duelo. En tierra y mar no darse por vencido, amar eternamente el propio suelo. Y si no hay libertad donde he nacido, morir en libertad bajo otro cielo. El último poema de Camín que vamos a leer se titula Estas Asturias. Y en él, Camín hace un canto de exaltación de su tierra natal. Estas Asturias, deme el cerezo sus pendientes rojos, póngaselos la moza en las orejas, vuele las codornices en parejas, multiplique la fuente risas y ojos. Cante el reitán, brinde el manzano la redonda fruta y salude el oso que remonta a casa. Estas Asturias, Ontanar de España. Arriba, siempre hacia arriba, como el naranjo de Bulnes. Abajo pasan los osos y arriba pasan las nubes. Arriba, siempre hacia arriba. Después de este canto a Asturias, vamos a comenzar con los poemas de Martos. El primero se titula Una sonrisa y es un elogio a su importancia, porque como decía Gabriel García Márquez, nunca dejes de sonreír aunque estés triste, porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa. Una sonrisa, un gesto que cambia el mundo. ¿Cómo te ve? ¿Cómo lo ves? Una puerta al optimismo. Ofrece una y mil te devolverán. Por amistad, por cariño, por comprensión o simplemente por diversión. Cada uno tiene la suya. Los niños, la más sincera. Los ancianos, la más querida. Los padres, la más tierna. Pero yo, entre todas, escojo la tuya. El siguiente poema es Tengo miedo. Y nos habla de un miedo que en lugar de paralizarnos, nos hace más fuertes. Tengo miedo. El miedo vive entre nosotros y es peligroso. Si te enfrentas a él, te hace más fuerte. No puedes vivir sin miedo. Pero no dejes que el miedo viva por ti. Yo tengo miedo, de verdad, lo reconozco. Tengo miedo a esa nueva vida desconocida. Miedo a que no me guste. Miedo a que me guste. Miedo a no tener tiempo para disfrutarla. Miedo a perderla. Miedo a no vivirla. Tengo miedo de no amarte. Tengo miedo de que no me ames. Tengo miedo de perderte. Y mi mayor miedo es el miedo a mí mismo. Y ahora vamos a cambiar un poco de temática. Hablemos de amor con un poema titulado Seré. Seré. Seré quien tú quieras que sea. Ese amor imposible, esa mujer ideal, tu poeta, tu amante eterna. Pero tú, ahora sigue tu camino, yo voy a esperarte, pero cuando la felicidad te esquive o el amor te haga sufrir, entonces búscame. Yo
estaré siempre aquí, aguardándote en este amor, en este poema. Y para terminar, vamos a recitar el poema Mi casa segura, que es un homenaje de Marcos al centro residencial de Pial con Antromero. Y se lo queremos dedicar a quien ha sido durante 33 años presidente de Proyecto Doble, Luis Manuel Flores García. Flores. Flores, hacemos nuestra una frase de Lao Tse, que decía, el agradecimiento es la memoria del corazón. Mi casa segura. Llegué siendo un rehén de mi vida, un barco a la deriva en una mar embravecida. De todo me culpaba, sin ser de nadie la culpa. Llegué sin tener vida, a pesar de la historia transcurrida. Años de oscuridad y tormento, a pesar de las risas, las fiestas y el bullicio. Años de soledad y lamento, a pesar de las compañías. Años, muchos años viviendo tan solo el momento. Heme aquí corrigiendo el rumbo, agarrado el timón en medio de la tempestad, templando las aguas, buscando la luz. Por fin, y una vez, capitán de mi barco. Esta casa es mi faro, mi remanso de paz. Esta casa es mi refugio. Mi letra mayúscula después del punto y seguido. Mi punto de origen después del cambio de sentido. Aquí, en esta casa, comienza de nuevo mi vida, con esperanzas, con sueños, con optimismo. Que nada doble mi fuerza, que nada derrote ya mi voluntad. Aquí y ahora, en esta casa, se está construyendo un nuevo proyecto de hombre. Soy José Antonio y como esta fiesta no podía faltar en ninguna de Asturias, Asturias patria querida, y esta canción normalmente no se canta solo, sino es una fiesta muy popular. Entonces lo vamos a hacer al final, ¿eh? Para ya despedir el tal. Creí que lo íbamos a hacer ahora porque la teníamos ensayada, ¿ven? Hasta ahora. Seguir disfrutando de este magnífico grupo. Son cuatro grupos durante el acto. Este es el primero. Ahora toca otra canción de Murfílamos. Ahora vamos a El jinete infernal.
La fiesta anual de Proyecto Hombre supone un espacio en el cual se escenifica el compromiso de apoyo de múltiples instituciones, entidades y personas en la lucha contra el problema de las adicciones. A continuación daremos la relación de las personas que nos acompañan en representación institucional y que se encuentran aquí en el escenario: la alcaldesa de Gijón, doña Ana González; don Faustino Blanco, secretario general de Sanidad y Consumo del Gobierno de España; don Francisco del Busto de Prado, consejero de Sanidad; doña Pilar Varela Díaz, consejera de Servicios y Derechos Sociales del Gobierno del Principado de Asturias. También en primera fila nos acompañan doña Lina María Menéndez Sánchez, directora general de Servicios Sociales de Proximidad de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales; en representación del Ayuntamiento de Carreño, don Manuel Noceda, representando al Ayuntamiento de Mieres, la concejala doña Ana Belén Alonso; y en representación del Ayuntamiento de Oviedo, las concejalas doña Covadonga Díaz y doña Leticia González. También representando al Ayuntamiento de Avilés, el concejal don Agustín Medina. También nos acompañan aquí en estas primeras filas don José Ignacio Prendes, vicepresidente cuarto del Congreso de los Diputados. También están aquí en esta quinta Sanotiquio un año más con nosotros los diputados y diputadas de la Junta General del Principado de Asturias. Por Ciudadanos, don Armando Bartolomé. Por el Partido Socialista, doña Carmen Eva Pérez. La senadora del Partido Socialista, doña María Fernández. También representantes municipales electos. En nombre del Ayuntamiento de Avilés, la concejala del Grupo Municipal Cambia Avilés, doña Sara Retuerto, representando al Ayuntamiento de Gijón, doña Natalia González y doña Marta Mediavilla, presidenta y directora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón. También se encuentra representando al Ayuntamiento de esta ciudad de Gijón, doña Loli Patón, concejala. No faltan tampoco don José Carlos Fernández Arasola y doña Mara Simán Ordaz del Grupo Municipal de Ciudadanos, doña Yolanda Huelvo por parte de Podemos Ecosición, doña Ángeles Fernández Auja, concejala del Partido Popular, don Aurelio Martín González, concejal, y don Faustino Sabio, coordinador de Izquierda Unida de Gijón. También representando al Ayuntamiento de Oviedo, doña Marisa Ponga, concejala por parte del Partido Socialista. Representando a los cuerpos de seguridad del Estado, están aquí con nosotros el comandante don Emilio González Medina de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón y el inspector jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana, don Sergio Fernández Valle, en representación de la Comisaría de Gijón. También se encuentran aquí en esta quinta Sanotiquio representantes de organizaciones e instituciones de la región, don Adrián Pumares, secretario general de Foro Asturias; por UGT Asturias, doña Emma Fernández Alonso, secretaria de Salud Laboral y Política Social; don Armando Adeba, director de la Fundación Laboral de la Construcción; doña Teresa Ortiz, de la Fundación CISE de Gijón; doña Cristina Abella, de la Fundación Alberde Covadonga; don Adrián Arias, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón; y anteriores representantes de instituciones con las que hemos trabajado conjuntamente en numerosas ocasiones, como no han faltado a la cita, como son el caso de la Asociación APTA, de Mar de Niebla, Fundación Siloe y EAPN. Y recibido el apoyo expreso, entre otros, de la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, doña Azucena Martí; la delegada del Gobierno en Asturias, doña Delia Losa; la alcaldesa de Avilés, doña Maribí Monteserín; doña Ana María Méndez López, fiscal antidroga de Asturias; y doña Teresa Sanjurjo, de la Fundación Princesa de Asturias. A todos y a todas, por favor, un sincero aplauso de agradecimiento por su presencia y apoyo al proyecto. Nos da ahora la bienvenida a la presidenta de la Fundación CESPA, doña Cristina Díez Negrete. Buenos días, autoridades, invitados e invitadas. La fundación que presido, su patronato, el conjunto de las personas de la organización, queremos daros nuestra más sincera bienvenida a esta fiesta anual de Proyecto Hombre. Asimismo, agradeceros enormemente vuestra presencia.
Poder comprobar el cariño de tantas personas e instituciones nos llena de orgullo, pero también renueva nuestro compromiso de poner lo mejor de nuestro hacer en no cesar en el empeño que nos funda, y que no es otro que tratar de mejorar la vida de muchas personas y sus familias, que por causa de las drogas y otras conductas adictivas han visto cómo les han ido generando problemas que les han hecho perder el poder rector sobre sus propias vidas, generando un sinfín de sufrimientos innecesarios. A las personas que hoy estáis en nuestros programas, solo puedo deciros que conocemos del esfuerzo que supone enfrentarse con las dificultades, pero me gustaría animaros a ser valientes, a luchar por ese camino que habéis emprendido, a juntar vuestro esfuerzo al nuestro, y juntos lograremos construir un futuro mejor. Además, hoy aquí podéis comprobar que más allá de nuestras puestas no estáis solos. Hay más personas implicadas y convencidas de que el ser humano puede cambiar para mejorar. Al equipo profesional de nuestra fundación, deciros simplemente que este patronato que presido reconoce en vuestro compromiso personal los valores que representáis, el mayor de los tesoros, porque es desde ahí desde donde se construye lo demás. Ser buena gente para ser buen profesional. Sin lo uno es difícil lo otro. Al voluntariado, del cual tengo el honor de formar parte, manifestaros mi reconocimiento más sincero. Proyecto Hombre no sería posible, al menos en la magnitud en la que hoy lo es, sin la contribución desinteresada de tantas personas. Buenos días a todos. Bueno, después de este intermedio continúo. Esa respuesta solidaria en nuestra sociedad que quiere hacer un mundo más habitable, más feliz. Yo sé que nuestra recompensa la sentimos cada vez que vemos crearse una sonrisa, porque la luz se abre en la vida de alguna de las personas que atendemos, pero también sé que ese compromiso no siempre es sencillo y fácil de llevar. El día de la fiesta de Proyecto Hombre es esto, celebrar que todo es posible cuando somos capaces de juntarnos, creer y construir. Finalizo agradeciendo a los grupos de música de la Escuela de Música Miguel Barrosa de Carreño y al resto de colaboradores por hacernos agradable este espacio entre palabras y palabras. En definitiva, mi convencimiento de que el camino que andamos juntos se hace más fácil, más divertido y llena de más sentido la vida de todos y de todas. Muchas gracias. Acto seguido, en representación de los ayuntamientos aquí presentes, también nos dirigirá unas breves palabras de saludo, empezando por el Ayuntamiento de Carreño, don Manuel Noceda. Buenos días a todos y a todas. En nombre del Ayuntamiento de Carreño, transmitirles un saludo de nuestra alcaldesa Amelia Fernández, que por motivos de agenda no puede acompañarnos hoy. Y sin más, pues bueno, que tenga un feliz día. ¿Vale? En nombre del Ayuntamiento de Mieres tiene la palabra doña Ana Belén Alonso. Buen día a todas y a todos y gracias por invitarme a participar como representante del Ayuntamiento de Mieres en esta Jornada Mundial de la Lucha contra las Drogas. Hoy es un buen día para recordar que hablamos de algo que nos afecta a todos como sociedad y por eso tenemos que comprometernos a poner todos los medios y recursos para ayudar a quienes lo sufren y para evitar nuevas adicciones. No es un objetivo fácil, pero es el fin último que debemos alcanzar. Todos juntos, con un trabajo coordinado desde las instituciones y desde entidades como esta, a la que no puedo más que felicitar por su labor diaria y constante.
Hoy es la jornada mundial de la lucha contra las drogas, pero esta gran familia que es Proyecto Hombre demuestra que esta jornada es cada día, de lunes a domingo, sin descanso, sin tregua, pero sobre todo con ilusión y con la convicción de que es posible. Lo sabéis mejor que nadie, así que enhorabuena por vuestra labor y gracias de verdad. Por mi parte, solo quiero mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Mieres al trabajo que hacéis y el compromiso de seguir colaborando en todas las iniciativas que se puedan desarrollar en la lucha contra las drogas y en apoyo a quienes están sufriendo sus consecuencias. Muchas gracias a todas y a todos y abrazo. Hasta luego. Por parte del Ayuntamiento de Oviedo tiene la palabra doña Leticia González. Días. En primer lugar, quiero dar las gracias por invitarme a participar en esta jornada. Es para mí un honor compartir mi primer acto público como concejal del Ayuntamiento de Oviedo con todos vosotros en un día tan importante y especial para todas las personas que formáis parte de Proyecto Hombre. Me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer y destacar la importante labor que realiza Proyecto Hombre y todos sus trabajadores, voluntarios y personas vinculadas para visibilizar en la sociedad el problema de la drogodependencia y otras adicciones. Desde la apertura del primer centro en Madrid en el año 84 hasta el día de hoy, con todos los centros que trabajan en la prevención y tratamiento para que nadie sufra los problemas de adicción, la labor social realizada ha sido encomiable y de vital importancia para nuestra sociedad. Por ello, quiero expresar mi más absoluto reconocimiento a Proyecto Hombre por su sensibilidad y por el trabajo que cada día realiza ayudando a las personas y familias afectadas. Os damos las gracias por ello. Quiero dar también mi más sincera enhorabuena a los premiados que hoy reciben este merecido reconocimiento a su trabajo y dedicación, para que la sociedad sea cada vez más sensible y consciente de un problema que destruye la vida de personas y familias. Muchas gracias y un saludo de parte del alcalde de Oviedo, Alfredo Capelli. Representando al Ayuntamiento de Avilés, don Agustín Medina. Buenos días a todas y a todos. Para mí me llena especialmente de felicidad y de orgullo estar aquí por mi vinculación con Proyecto Hombre desde hace más de 20 años. En este caso vengo como concejal del Ayuntamiento de Avilés y quiero felicitaros y agradeceros en nombre de toda la corporación municipal todo el trabajo que estamos haciendo para hacer un mundo mejor. Sabéis que cualquier cosa que necesitéis, ahí estamos. Y luego, bueno, quería deciros a sobre todo a la gente que estáis haciendo el programa, a ver que funciona, ¿no? Quiero decir, yo hace mucho tiempo que estoy vinculado, hay un mundo de posibilidades ahí fuera y de ilusiones. O sea que adelante y gracias. Es ahora turno para el presidente de Proyecto Hombre en Asturias, don Julio César Jón de Lastra, quien nos dirigirá unas palabras. Muy buenas. Floro, vas a matarme porque voy a durar mucho hablando, ¿vale? Voy aprovechando, en un año por lo menos me dejaréis. Autoridades, amigos y amigas, ¿qué nos convoca? Seguramente las razones son muchas, todas válidas. Aún así, quiero resaltar dos sin las cuales creo que este acto no tendría sentido como representación colectiva. De una parte, la incidencia que el fenómeno de las drogas y las adicciones en general vienen suponiendo para la salud de las personas, la convivencia, la justicia y el desarrollo humano, con cargas de sufrimiento personal, familiar y colectivo que no podemos olvidar. Hace años que no es un asunto que marque tendencias en el discurso público.
Sin embargo, no es menos cierto que nunca ha dejado de ser noticia que preocupa a los medios, instituciones, representantes políticos, agentes sociales y económicos, y sobre todo, no ha dejado de afectar a personas concretas y sus familias. No lo es. Y aunque los datos reflejan el enorme esfuerzo que desde mediados los años 80 en España se ha hecho a través del Plan Nacional sobre Drogas en pro de minorar los efectos negativos de su presencia en nuestra comunidad, es bien cierto que los mecanismos socioeconómicos de gran potencia que sustentan un mercado lícito e ilícito de sustancias y la prominencia de conductas proclives a las adicciones siguen mostrando un nivel de impacto sobre la salud de las poblaciones y su consiguiente repercusión de ningún modo desdeñable. Permitidme no ser exactos. Si hiciésemos una extrapolación de los porcentajes que resultan de las encuestas de edades que elabora el Plan Nacional sobre Drogas, dirigida a los residentes en hogares entre 15 y 64 años, podríamos hacer algunas aproximaciones. Por ejemplo, si el 5% de la población española presenta consumos problemáticos con el consumo de alcohol, podríamos hablar de 30.000 asturianos y asturianas. Si hablamos del consumo problemático por consumo de cannabis, hablamos de unas 10.000 personas. Imaginemos el número de nuestros vecinos y vecinas afectados por un alto riesgo. Pensemos no solo en ellas, sino lo que genera y afecta directamente a sus familias, entornos de relación de amistad, laboral y de convivencia ciudadana. No me extenderé más en esta pequeña muestra, no lo haré, pero que las Naciones Unidas declare un Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas es fruto de una preocupación real y relevante que afecta a la mortandad, la salud, la productividad, la educación, el desarrollo humano. Esto nos junta hoy aquí, resaltar que nos preocupa lo que nos sucede como sociedad, que queremos denunciar y poner el foco en aquellas problemáticas que nos aquejan. El lema que conduce la campaña de la ONU de este año une dos conceptos: justicia y salud. Nos habla de dar un enfoque integral para la prevención y el tratamiento de drogas que debe garantizar salud para la justicia y justicia para la salud. Este lema lo uno a mi segunda consideración sobre los motivos de nuestro encuentro aquí. Os convocan las siglas de una organización, pero sobre todo nos debe convocar un modo de afrontar esa realidad y en la que Proyecto Hombre ha tratado de estar desde sus inicios. Una respuesta que aborda el problema desde una perspectiva solidaria y de justicia, donde todos y todas los que deseen puedan recibir en igualdad un trato de atención, independientemente de las circunstancias que los rodeen. Un compromiso con un modo de responder, que no se queda únicamente en la fatalidad de los datos, en el pesimismo, sino con la confianza plena en la capacidad del ser humano, pese a sus contradicciones, para saber encontrar desde el esfuerzo la creatividad para hacer posible lo imposible. Esa es nuestra pequeña aportación al optimismo. Por eso también hemos convertido esta jornada en nuestra fiesta anual. Porque la esperanza debemos unirnos de un modo confiado, serio, pero alegre, comprometido y fraterno. Proyecto Hombre no es un producto de ilusionistas, todo lo contrario. Es fruto de un actuar como un agente que apuesta por aunar la diversidad de miradas al fenómeno. Y buen reflejo de esta muestra y de esta manera de enfocarlo es la muestra diversa de personas, instituciones y grupos que estamos aquí. Esa mirada posible es la más eficaz porque aborda la cuestión desde un enfoque múltiple y diverso, porque todas y todos sabemos que el ser humano no se parcela en trocitos. El ser humano es un todo en el cual cada pieza interviene. Así entiende Proyecto Hombre el abordaje de las adicciones, aunque bien me atrevería a decir que así deberíamos entender el abordaje del humano,
la humildad, la coordinación, la relación de lealtad, de claridad, de empeño por conocer y aprender, escuchar, son señas que quieren identificarnos. Así, desde esa sinergia es como Proyecto Hombre ha construido su red de respuesta, a través de recursos de carácter residencial y ambulatorio, intervención en el marco de la prevención universal, selectiva e indicada, tratamientos para la abstinencia y la reducción del daño, profesionales de diversas disciplinas, abordaje integral, colaboración ciudadana a través del voluntariado, trabajando desde la cercanía, en el territorio y para las personas. Tengo una responsabilidad, y tenía aquí puesto algunas preocupaciones, tengo unas cuantas, pero voy a fijarme específicamente en dos que yo creo que debemos de atender especialmente en este momento. Me preocupa que no aprovechemos todo lo que ya sabemos y no nos enfrasquemos fuerte, de verdad, en anticiparnos, en prevenir. La prevención como prolongación de la educación, que determinemos claramente prevenir antes que curar. Aquí muchas personas podrían contarnos que hubiesen agradecido haber sabido más para enfrentarse en sus vidas de un modo autónomo, crítico, respetuoso y así haber tomado decisiones distintas. Me preocupa que un recurso como Reciella, que ha demostrado su eficacia y eficiencia, así nos lo dice incluso la Universidad de Oviedo a través de la evaluación del programa, no encuentre de momento el soporte de apoyo necesario para expandirse de manera importante por el territorio. Cada vez nos llegan más propuestas de trabajo en el área de prevención en general y no somos capaces de abordarlas todas. Me preocupa que seamos capaces de ofrecer en el abordaje de los tratamientos con las mujeres un modo que nos acerque allí donde ellas están. No seguir esperando ni concibiendo que la demanda de las mujeres, por muchas razones de índole histórico, sociocultural, se mueve del mismo modo que la de la población masculina. Deberíamos hacer un esfuerzo comprensivo y para ello necesitaremos de más y mejor coordinación. Me preocupa que las respuestas no se construyan desde la solidaridad, la estabilidad. Me preocupa la excesiva burocratización que nos ha ido alejando de la administración en lugar de acercarnos. Hoy aquí hay una mezcla plural de nuestros recién elegidos representantes políticos en las instituciones, las personas que en estos próximos años tendrán la responsabilidad de dirigir las políticas y los organismos públicos. Seguid apostando por la colaboración con las organizaciones sin ánimo de lucro. Considerar nuestro concurso, favorecer nuestra consolidación. El desarrollo del recién estrenado y aprobada ley sobre relación concertada es un marco que puede permitir romper con ciertos tiempos de burocracia y subvenciones sin perspectiva de proyecto. Apoyar aquellos servicios que se muestran eficaces y eficientes, apostar de verdad, dándoles trato de igualdad y luego sí, comprobar el resultado, ocuparnos de él. Lo que no vale, no vale. Lo que vale se puede mejorar, construir. Os hablo con humildad pero con firmeza. Hay razones para creer en el marco del abordaje de las adicciones, que el marco del abordaje de las adicciones que hemos ido construyendo está formado en base a grandes consensos. Hoy podréis encontraros aquí también personas que hasta hace poco llevaban vuestras responsabilidades. Y esto tiene algo, o dice algo, nos muestra algo. Cada vez que hemos logrado crear un proyecto nuevo y este ha sido positivo, solo ha sido posible cuando los responsables políticos han visto el valor y han apostado, cuando los miembros de los organismos de la administración han estado en la parte del diseño, la supervisión, la aportación, y cuando nosotros hemos sido capaces de ser un engranaje favorecedor de todo ello. Proyecto Hombre nace no para hacerse a sí mismo, sino para hacer, para trabajar, para dar su cuota de aportación a mejorar la vida de muchas personas que sufren. Tenemos muchas cosas que mejorar, claro que sí. Acercarnos, respetarnos, escucharnos es el único modo.
Me dirijo también a nuestra gente. No podemos permitirnos que la política sea doblada por la rigidez. Creo que soy responsable si os pido entreguemos a nuestros responsables políticos el margen para que la creatividad sea posible. Hay muchos problemas que necesitan de imaginación, de explorar, de riesgo, y eso es dar valor. No podemos permitirnos que su capacidad quede anulada en pro del miedo o la sinergia del control mal entendido. Nosotros les votamos para que hagan, pero para hacer hay que dejarles, y mientras examinaremos, concluiremos y tendremos ocasión de volver a votarlos. Nada es definitivo. También debo y creo obligado deciros que el hecho de su presencia aquí debe generar un acto de corresponsabilidad por nuestra parte. Son los asturianos y asturianas los que ejercen un esfuerzo en la sostenibilidad del proyecto Hombre, los que facilitan vuestra atención independientemente de vuestras circunstancias. Esto no es una relación de solidaridad fría que se resume en una subvención, convenio, papeles o facturas. Se resume en un abrazo de solidaridad humana que vuestros vecinos y vecinas os dan. A ellas debemos devolverles algo: nuestro esfuerzo por hacerlo bien, nuestro compromiso por luchar contra nuestras dificultades. A las personas que hoy estáis aquí y que recibís vuestra atención en Proyecto Hombre, poneros en marcha, y no solo para superar vuestra angustia, vuestros propios problemas, para poder seguir siendo líderes de vuestra vida, no solo por vosotros o vuestras familias, sino también porque tenéis una obligación con nuestra sociedad. Ya habéis comenzado un camino. Urgir a que sea un camino sin retorno que os venza, sino para mañana ser abanderados de una solidaridad que no se para, y contribuyáis también a mejorar la vida de vuestros conciudadanos. Una parte importante de esta fiesta es los homenajeados. Don Óscar Piñera, insignia de oro, nunca hubiese sido posible Proyecto Hombre sin aquel apoyo inicial que el movimiento vecinal de Gijón articuló a través de sus asociaciones vecinales para provocar un cambio de mentalidad, un apoyo material e incluso dignificante. Óscar, la ciudad de Gijón ya tuvo ocasión de rendirte un homenaje bastante más grande que el que nosotros podemos hoy ofrecerte, pero me gustaría que tú tuvieses la certeza que esta pequeña parte que somos jamás olvidará tus muestras de solidaridad y apoyo en momentos en los que no todo fue comprensión. Tu carácter robusto, comprometido, y tu capacidad pedagógica para convencer. Eso transformó muchas vidas y las hizo mejores, y también contribuiste a que Proyecto Hombre sea aún lo que es. Gracias, Óscar. Las insignias de plata a la Nueva España de Gijón. Podríamos concebir acercarnos a reflexionar y construir pensamientos sobre la realidad que nos rodea sin la pausa quieta de las letras impresas. Ser Gijón. Podríamos explicar lo que somos sin esa conexión directa y cambiante con las voces de la radio. Hemos recibido siempre un gran apoyo por parte de todos los medios de comunicación. Nos comunicáis al exterior, nos hacéis comprensivos, comprendibles a la gente, ¿no? Nos comunicáis, ponéis el foco en los problemas y sus soluciones. Sin duda, no podemos olvidar que el bien común y la justicia también se construyen en la comunicación, en el relato. Sois elementos vertebradores de la identidad colectiva. Os toca a vosotros este año y os toca por vuestra propia historia, no la nuestra, pero también es nuestra. Los 30 años de Ser Gijón, sus 25 años de premios solidarios, los 25 años de la Nueva España de Gijón, porque durante ese tiempo marcado habéis luchado por una ciudad mejor, más solidaria y sin que nadie se quede sin voz ni poder trasladar su mensaje, nuestro respeto. Y por último, el Centro de Encuentro y Acogida CEA de Cáritas en Oviedo, al cual, y a petición de los propios, les hicimos entrega el miércoles pasado en el Centro del Postigo en Oviedo.
Una respuesta amiga, solidaria, que jamás cesa en su empeño por estar para aquellos que en situación de mayor exclusión. Pero no se acomoda solo en recibir a las personas en situación de mayor exclusión, ¿no? Sino que construye sinergias que buscan sacarlos de ese espacio, concibiendo que mientras hay vida hay esperanza y que nadie puede asolentarse del jugar el principio de la vida. Me gustaría terminar con unas palabras dirigidas a mis compañeros y compañeras. En esta aventura profesional y de vida que compartimos, tenemos un compromiso con el conocimiento, con las buenas prácticas, con la calidad, con la capacitación permanente, pero ante todo, tenemos un compromiso con las personas, con la mirada a todas y cada una de ellas como una oportunidad. Tenemos un compromiso que construís día a día y de poco valdría mi imagen hoy, Ambón, otros lo llamamos aquí, pero Ambón, y vuestra mirada si no estáis. Os quiero dar las gracias por vuestra sinceridad. Nada se construye sólido sin el compromiso sincero de los demás. Un segundo, ya terminé. Floro, no he superado tus discursos ni en fondo ni en forma, pero sí en tiempo. Espero no me riñas demasiado este año. Debo mencionarte porque desde los 25 años que llevo en Proyecto Hombre, siempre te he visto aquí arriba a ti. Y sentir la responsabilidad de tantas miradas, anhelos, sueños, a mí no se me hace fácil. Aunque eso sí es cierto que me quedo tranquilo. Me quedo tranquilo porque siempre me has dicho algo que no olvido. Proyecto Hombre es algo de todos. No lo construyo yo. Lo construimos entre todos. Y no sé si sirve, pero cierto. Miro al frente, miro a todos y cada uno de los que estáis en esas sillas y veo futuro, esperanza, vida, compromiso, veo algo mejor y sobre todo no me siento solo. Porque si hay una receta que nos sostenga, seguro que lleva el ingrediente básico del vínculo. Y hoy siento ese vínculo vivo, posible. Sinceramente espero tengáis un gran día, disfrutemos de él. Muchas gracias. Turno ahora para descubrir otro grupo durante este acto. Se llama El Lado Estúpido de la Fuerza. Adelante, no sé con qué canción nos vais a deleitar. We'll be right back.
Micro, micro. Lafo, micro. Llegamos a un momento especial de este acto. El patronato de la Fundación CESPA, a propuesta de la Comisión de Honores de la Fundación, reconoce el esfuerzo solidario de personas e instituciones a través de la entrega de la insignia de plata con los correspondientes diplomas que este año recaen en el Centro de Encuentro y Acogida de Cáritas en Oviedo, que, como ya nos ha comentado Julio, ha sido entregado por expreso deseo suyo en un acto entrañable en el Centro de Postigo en Oviedo, aunque eso sí, hoy nos acompaña aquí en la Quinta San Enrique una representación de la entidad. A los medios de comunicación locales, la Nueva España de Gijón y Ser Gijón, también les recae ese diploma. Asimismo, también se otorga la insignia de oro y diploma a don Óscar Piñera, relevante líder del movimiento vecinal en Gijón. Comenzamos por ello con la entrega por parte de la consejera de Servicios y Derechos Sociales, doña Pilar Varela, de la insignia de plata, y la presidenta del patronato, doña Cristina Díaz Negrete, del diploma a don Francisco García, director de la Nueva España de Gijón. Muchas gracias a Proyecto Hombre por darnos un premio, una distinción que yo creo que no merecemos, y voy a justificar por qué creo que no merecemos. Cuando alguien, una institución, una persona recibe un premio es porque ha hecho algo realmente extraordinario. Extraordinario en lo que hace Cáritas en Oviedo, en Gijón, en cualquier parte, porque es una labor altruista, es desprendida en favor de los más necesitados, donde no llega nadie, y eso tiene mucho mérito. Mérito tiene Óscar Piñera, que en una época en que el movimiento vecinal tenía que pelear metro, cada metro cuadrado de zona verde, de bache, de calle, había que estar ahí y ahí estuvo. Por eso digo que, y Pablo, compañero Pablo, el director de la SED, estará de acuerdo conmigo, que no merecemos un premio que consiste en hacer lo que es nuestra obligación, es visibilizar cualquier iniciativa que en Gijón merezca ser contada. Ser nuestro trabajo y nuestra obligación, lo cual nos quita para reconocer que nos sentimos súper orgullosos de este premio, viniendo de quien viene, porque extraordinario sobre todo la labor del Proyecto Hombre. Es una labor ingente, ciclópea, que es nuestra obligación contar, recontar, ponerle rostro humano y hacerle visible a todos los gijoneses. Como habíamos empezado este acto con una lectura de poemas, se me venía a memoria en donde la ebriedad del gran poeta zamorano Claudio Rodríguez, uno de los versos dice: siempre la claridad viene del cielo. Y yo os recomiendo, os pido que sigáis teniendo esa mirada limpia, alta, elevada, siempre la vista puesta hacia arriba, arriba, siempre hacia arriba, como nos dijisteis con el poema de Camilo. Muchas gracias. Continuamos con la entrega de insignia de plata por parte del consejero de Salud, don Francisco del Busto, y del diploma por parte de don Julio César Jonte a don Pablo González Palacios, director de Ser Gijón. Muy buenos días. Dicen que habitualmente el cariño es de doble dirección, y en el caso de la cadena SER y Proyecto Hombre se cumplen todos los requisitos. Cuando nos llamasteis para comunicarnos el reconocimiento, todos los integrantes de la emisora lo vivieron en primera persona. Gracias de parte de cada uno de los 18 compañeros de la radio. En Proyecto Hombre sois entrañables. Hacéis una grandísima labor. Disculpad porque no puedo nombraros a todos, pero sí tengo las razones suficientes para reconocer el extraordinario trabajo realizado durante muchísimos años por Floro. Y felicitaros porque Julio Jonte es un magnífico sucesor. Os tenemos un cariño muy especial y el respeto que se merece una labor como la vuestra, que siempre intentamos transmitir a la sociedad en los términos inclusivos que nos habéis mostrado durante todo este tiempo.
Nos comprometemos a seguir siendo el altavoz de las personas excluidas y tener sensibilidad hacia los temas de prevención relacionados con la drogodependencia. Nuestros mejores deseos para el futuro, que ahora marca la entrada de una nueva corporación. No es mal comienzo que la alcaldesa de Gijón, Ana González, haya apostado por dar un particular protagonismo a los derechos sociales en esta ciudad abierta de la que tan orgullosos nos sentimos. Enhorabuena a Óscar Piñera, enhorabuena a Cáritas de Oviedo y a la Nueva España, la edición de Gijón, que dirige tan fantásticamente Paco García. Muchísimas gracias a todos. Gracias de verdad. Gracias. Por último, entrega la insignia de oro y diploma a la alcaldesa de Gijón, doña Ana González, y don Faustino Blanco, secretario general de Sanidad y Consumo del Gobierno de España. Recibe don Óscar Piñera. Realmente, en mi agradecer algo que no es exclusivamente mío, ni la mayor parte. Evidentemente, a lo largo de estos muchos años, porque estoy hablando de los años 60, cuando llego yo al movimiento vecinal, hubo mucha gente que pasó por allí, que trabajamos juntos y que se logró lo que se logró hasta el momento. Prácticamente no teníamos una ciudad y ahora tenemos una ciudad. Esa es la realidad. Entonces, bueno, yo entiendo que en alguien debe de recaer, pero esto no es mío. Es de los compañeros de Gijón, de los movimientos, no lo de Ciudadanos exclusivamente, sino de los movimientos que hicieron de Gijón un Gijón mejor, sino algunos tener la edad para poder retroceder en el tiempo y saber lo que era, por ejemplo, el año 65 Gijón. Y lo que es ahora. Eso fue gracias a vosotros. Nosotros, en realidad, éramos los mandados. Y nada más, gracias por vuestra...
Para ir finalizando con las intervenciones institucionales, tienen la palabra don Faustino Blanco, secretario general de Sanidad y Consumo del Gobierno de España. Presidenta Cristina, presidente, alcaldesa, instituciones presentes aquí, premiados, Nueva España, Caritas Oviedo, la SEA de Gijón. Permítame que aquí sea, me pare un minuto para referirme a Óscar Piñera, y cuando está Óscar Piñera está Ana. Óscar Piñera y Ana para nosotros forman parte de nuestra familia, nosotros formamos parte de su familia y nos sentimos muy orgullosos porque es un referente para todos nosotros y nos hace cada vez mejores. Gracias a vosotros por vuestro empeño, por vuestra voluntad, por vuestro compromiso. Y dicho eso, señores y señoras, la esperanza de vida y la calidad de vida, la probabilidad de enfermar de las personas dependen sobre todo de los factores sociales y económicos. Por ello puede decirse que la salud es una cuestión de justicia social. La evidencia científica publicada sobre determinantes sociales de la salud ha demostrado que la pobreza y la exclusión social ejercen un gran impacto sobre la salud con mayor riesgo de muerte prematura. También el desempleo, la inseguridad laboral y las condiciones de trabajo inciden en la salud de la población. Afecta a la salud mental, la autopercepción de salud, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los distintos factores de riesgo. Asimismo, el abuso en el consumo de alcohol, el tabaquismo, el consumo de otras drogas están estrechamente relacionados con los indicadores de desventaja económica y social. También hay diversos análisis que ponen de manifiesto las diferencias territoriales en la mortalidad y las diferencias socioeconómicas y de género en la salud autopercibida, en la prevalencia de esos problemas de salud y en los estilos de vida. Intervenir en todos estos determinantes es de justicia, es intervenir sobre las desigualdades, es promover salud. Y creo que el lema de las Naciones Unidas es salud y justicia. Yo quiero terminar que deseo salud y futuro para Proyecto Hombre. Hoy es un día de celebración. Celebrémoslo, seamos divertidos, seamos comprometidos y marchemos de aquí siendo un poco mejores. Gracias a todos. Turno ahora para doña Pilar Varela Díaz, consejera de Servicios y Derechos Sociales. Muy buenos días. Saludo en primer lugar a Cristina y a Julio, la presidenta y el director de Proyecto Hombre, a la alcaldesa de Gijón. Qué gusto poderle decir a mi amiga Ana González, alcaldesa de Gijón, y ser el primer momento en el que se lo puedo expresar así. A Faustino, secretario general del Ministerio, y a mi compañero del Consejo de Gobierno, a Paco, el consejero de Sanidad. Os quiero saludar a todas y cada una de las personas que estáis aquí, a las autoridades que se han nombrado, a todas las personas. Nadie nos queremos perder nunca la fiesta de Proyecto Hombre. Yo voy a ser muy breve porque el Gobierno estamos dos personas, con lo cual Paco va a intervenir después. Pero deciros que para mí es un inmenso placer siempre este día, porque veo siempre en esta pista deportiva, en los chicos y las chicas de la Escuela de Música de Candás, todas las personas que están detrás para que esto sea un acto, veo a personas y veo a entidades y personas que representan entidades que estamos todos comprometidos en hacer una sociedad más inclusiva. Y lo hacemos desde la solidaridad, desde la empatía con la otra persona, desde la hospitalidad, y lo digo especialmente por Cáritas. Estamos pasando por una situación complicada, pero yo creo que entre todos lo vamos a resolver. Hablo también para las personas que asumen
la nueva responsabilidad en el Ayuntamiento de Oviedo. Es imprescindible. El centro de encuentro y acogida es imprescindible, con lo cual hagamos entre todos que sea posible y superemos esas dificultades. De Proyecto Hombre hay aquí un inicio. El inicio en el discurso es Julio. Y creo, Julio, que has hecho una intervención que solo puedo decir que estoy de acuerdo en todo lo que has dicho y en las preocupaciones. De las muchas preocupaciones que seguro que tiene Julio y Proyecto Hombre, ha dicho Reciella, es decir, ha dicho los más jóvenes y ha dicho las mujeres. Creo que son preocupaciones compartidas y yo solo quiero transmitir que desde luego hacia Proyecto Hombre tenemos en el Gobierno de Asturias el reconocimiento, el agradecimiento. Y quiero decir también algo que no sé si se conoce, que en los últimos meses Proyecto Hombre, con su generosidad, nos ha cedido al Gobierno de Asturias un lugar precioso en Avilés, en Miranda, donde están intentando desarrollar su proyecto de vida 18 menores no acompañados. Muchísimas gracias por vuestra generosidad. El compromiso, lo decía Julio, lo decía Cristina, el camino lo hacemos entre todos. Yo solo os deseo a todas las personas que iniciáis la tarea, incluida a Ana, la alcaldesa de Gijón, y a Julio, al frente de Proyecto Hombre, suerte. Porque compromiso, y el compromiso, en este caso, del Gobierno de Asturias, lo tenéis. Julio hablaba de la ley de acción concertada. Ojalá que entre todos seamos capaces de desarrollar bien esa ley y de una vez por todas entendamos que el tercer sector y las entidades son parte de la acción. No llegaríamos a todas las personas que somos capaces de llegar si no fuera por ese apoyo. Y solo quiero decir una cosa. En Gijón creo que tenéis una extraordinaria oportunidad de seguir trabajando en red. Porque yo creo que la complejidad de lo que pasa en la vida de cada persona no somos capaces de resolverlo solo una entidad o solo una administración. Nos necesitamos todos y aquí hay un trabajo en red muy importante, el compromiso para seguir así. Nada más, muy buenos días y quería decirle, Óscar, de corazón, como decían los chicos de Candás, ese agradecimiento que es la memoria del corazón. Sin vosotros, Óscar, Ana, no estaríamos nadie aquí. Gracias a la SER, gracias también a la Nueva España por transmitir, pero fundamentalmente, Óscar, de corazón, gracias. Tiene ahora la palabra don Francisco del Busto, consejero de Sanidad del Principado de Asturias. Muchas gracias, buenos días. Julio, el día es compromiso. Yo creo que más compromiso tienes en este momento aquí contigo, aparte de todas las personas y todos los colaboradores y voluntarios que nos acompañan. Tienes al Gobierno Central, representado por Tino Blanco, secretario del Ministerio de Sanidad de España, a dos consejeros, Bienestar Social y a mí mismo, como compromiso del Principado de Asturias y un auténtico. Ana, al frente de una institución como es esta bonita y querida ciudad de Gijón. Gracias un año más a Proyecto Hombre por este encuentro, consolidado en el santoral civil de la sociedad asturiana y particularmente de quienes de alguna u otra medida estamos comprometidos con la prevención del consumo de drogas y con la reducción de los daños derivados de este consumo. Y me gustaría personalizar este agradecimiento en todos y cada uno de los voluntarios, profesionales, usuarios y familia que comportáis y conformáis el Proyecto Hombre. Y muy particularmente en la persona que ha sido la cara visible de este movimiento en Asturias durante las últimas décadas. Expresidente del Proyecto Hombre y director de la Fundación, Luis Manuel Flores García. Flor.
Muchas gracias en nombre de la sanidad, pero muchas gracias sobre todo como ciudadano en nombre de Asturias por tu rigor, trabajo, sensibilidad, dedicación, solidaridad, esfuerzo y fundamentalmente empatía con las personas que sin duda han sido elementos esenciales de una tarea tan necesaria como imprescindible para contribuir al progreso y al desarrollo de nuestra comunidad. Muy brevemente, mi reconocimiento a los premiados en esta edición, personas como Óscar Piñera, un histórico de las asociaciones de vecinos de Gijón, comprometido durante décadas, durante muchas décadas, por el bienestar de los más vulnerables. Al Centro de Encuentro y Acogida de Cáritas de Oviedo, pieza importante en el engranaje del plan de drogas y en la reducción de los daños a las personas que carecen de hogar y de recursos. Reconocimiento merecido por la edición local de la Nueva España con motivo de sus 25 años en Gijón y a la cadena SER por sus 30 años de existencia. Me consta que ambos medios tienen un compromiso con la información rigurosa, plural y de calidad, al servicio de los ciudadanos que demandamos como ciudadanos cada vez más certeza para afrontar con libertad la toma de nuestras decisiones. Los poderes públicos tenemos la obligación de prevenir y minimizar los daños que el consumo de las drogas en general, el alcohol y el tabaco también en particular, tienen en el conjunto de la sociedad, poniendo especial énfasis en las generaciones más jóvenes. En esos adolescentes que creen o crecen asociando ocio y diversión con ingesta de productos, que suponen grave riesgo para la salud de un cuerpo en desarrollo. La base para prevenir o propiciar un cambio en los hábitos de consumo es fundamentalmente la educación que reciben nuestros jóvenes en sus familias y en las escuelas. Pero ello a veces no basta contra unas estrategias de mercado cada vez más depredadoras. En Asturias, desde hace 4 años, disponemos de una ley que es una gran herramienta para atajar este problema y adecuar los comportamientos sociales. Pero la regulación por sí misma no soluciona nada, ni siquiera en algunos casos la aminora. Para ello es necesario mantener una férrea voluntad de hacerlo y de contar con la implicación del conjunto de la sociedad para que la norma pueda conseguir sus objetivos que pasan por regular con rigor una realidad social compleja que debe de tener un enfoque basado en las condiciones sociales, ambientales y culturales en las que este fenómeno ocurre y perseguir la reducción del daño, la rehabilitación y la reinserción. Creemos en el papel trascendental de la prevención, en la educación, en la participación de los organismos públicos, en total sintonía con asociaciones y ONGs como la que estáis representadas aquí y que está realizando una gran labor social. Conocemos, por supuesto, el papel fundamental de las familias como impulsores de vinculaciones efectivas de estos entornos estructurados de estimulación y de apoyo al aprendizaje en valores de los hijos e hijas. A todos, poderes públicos, entidades, familias, organizaciones vecinales y comunitarias, medios de comunicación social, los animo de nuevo a seguir formando parte de este gran pacto social que implica activamente a todos aquellos agentes que en la sociedad civil tienen algo que aportar con el fin de preservar una sociedad mejor, cohesionada y socialmente más justa. Muchas gracias y para finalizar, Julio, Cristina, solicitabais hace un momento el acompañamiento. No estaréis jamás solos, solo hace falta ver este polideportivo año tras año, pero solo falta y no hace nada más que ver la gran oferta que la sociedad asturiana hace siempre con la solidaridad con todos y cada uno de los ciudadanos. Muchas gracias a todos. Cierro las intervenciones, la alcaldesa de Gijón, Doñana González.
Fiesta, encuentro y premios. ¿Qué mejor armas para luchar contra las drogas? Gracias por organizar el proyecto, justamente esto. Presidenta de la Fundación Proyecto Hombre, director de Proyecto Hombre, consejero de Sanidad y consejera de Bienestar, secretario general de Sanidad, entidades, autoridades. ¿Cuánta gente? Qué importante es nombrar, ¿no? Hay mucha gente que está representando a muchas instituciones, a muchas organizaciones, y que creo que tiene que ver justamente con esa idea de encuentro, de que una de nuestras armas tiene que ser el encuentro entre las distintas instituciones y la sociedad civil para luchar contra la droga. Porque al final de lo que estamos hablando es que somos seres sociales, es que somos individuos que nos hacemos en lo social. Y esto no lo podemos olvidar, porque justamente porque nos hacemos en lo social, la respuesta ha de ser también social. Justo cuando nos unimos para trabajar conjuntamente... Por favor, el propietario de un Volkswagen matrícula 9259FVJ, por favor, que lo mueva. Gracias. Lo único bueno es que no pone multa, pero debe mover el coche. Periles. Bueno, en el trabajo de proyecto, esta unión de las distintas, de distintas instituciones, de distintos colectivos, creo que resume también el trabajo, el proyecto de Proyecto Hombre, a quien conozco, por cierto, desde hace ya más de 30 años cuando trabajaban en el antiguo matadero del Netaoyo. Y además resume también el trabajo de todos los premiados, ¿no? Ya se han dicho muchas cosas y no quiero repetirme, pero sí destacar alguna cuestión. Óscar, uno de nuestros primeros líderes vecinales que inició el movimiento asociativo y quien alguna vez señaló que cuando empezaron, decías, era más fácil porque estaba todo sin hacer. Sin duda alguna, en aquel momento Gijón todavía no estaba construido y el movimiento vecinal fue definitivo para construir el Gijón que conocemos, pero fue una construcción física que supuso también una articulación social. Y volvemos a enfrentarnos al nuevo reto de una nueva construcción física que supone también una nueva articulación social. Por eso creo que el movimiento vecinal, que todas las asociaciones de Gijón van a tener un papel, deben tener un papel determinante en esta nueva etapa que se abre. Seguimos necesitando más articulación social, seguimos necesitando a las asociaciones, pero seguramente tengamos que pensarlo de otra manera y eso es lo difícil. Seguramente estemos en una etapa de revisión de modelos y de cambio y definición de nuevos modelos. Dos medios de comunicación, la Nueva España de Gijón y la Cadena SER. Quiero destacar la importancia de los medios de comunicación, aunque a veces me sean incómodos, porque deben ser un poder real, lo creo firme, formación y formación, de ejemplaridad, también de ejemplaridad, porque son un pilar de la democracia. El Centro de Encuentro y Acogida de CEA, gestionado por Cáritas en Oviedo, es un nudo más en esa red. Es un nudo que permite ese trabajo en cadena, ese trabajo en red que mencionaba la consejera de Servicios y Derechos Sociales, que señala la necesidad de que nos unamos, de que juntemos nuestros esfuerzos para sacar nuestros objetivos comunes, sociales, adelante. Somos muchas personas, muchas quienes estamos aquí, somos muchas instituciones y tenemos que vencer, porque estamos en una lucha. Pero para ello, para vencer, no podemos ser ingenuos, no podemos caer en la ingenuidad y no podemos olvidarnos de los nuevos peligros que realmente son los mismos, son viejos, pero que se reinventan o se reformulan o se revisten. Las drogas y las adicciones, lo que hay realmente detrás de ellas. Hay depredación. Y me ha llamado la atención, he coincidido en la palabra con el consejero de Sanidad. Hay desprecio a las personas, a nuestra humanidad. Hay cosificación e indiferencia
para la vida de las personas, hacia la vida de las personas. Hay depredación económica y por eso hay que luchar, sí. Es una lucha muy importante porque de ella depende nuestra vida, la vida física, emocional, relacional, de participación, de derechos, la vida de muchas personas, pero también la vida del conjunto social. Julio, en su magnífico discurso, ha destacado varias cuestiones. La importancia de la prevención, la importancia de hacernos fuertes a través de esa prevención y de la educación. Pero cuidado, no solo es el sistema educativo quien tiene que hacer esa labor de prevención. Tenemos que recuperar la ciudad como lugar educador, como lugar que nos educa y nos fortalece para poder tener una vida plena, para poder ser dueños de nuestras vidas. Ha hablado también de la mirada particular, de la mirada diferente que hay que tener para atender a las mujeres y a los jóvenes. Y esto es muy importante porque no hay respuestas únicas cuando los problemas afectan a las personas y cuando los problemas afectan a mujeres y hombres. Ha hablado de la burocratización y cómo eso deterioraba la relación entre las instituciones y el tercer sector, en este caso, en vez de acercarnos. Y es verdad que si realmente creemos que el trabajo ha de ser en red, es verdad que si creemos que tenemos que construirnos como seres sociales, como individuos que forman parte de algo más amplio que es lo que debemos defender, es necesario que las instituciones confiemos plenamente en el tercer sector y la primera muestra de confianza es una gestión ágil y sin trabas, sin miedo a nada, sin miedo a nada, porque sin ese tercer sector, las instituciones, las distintas administraciones, no seremos capaces tampoco de hacer nuestra labor, de sacar nuestro trabajo adelante. Quiero deciros hoy, como alcaldesa de Gijón, que Gijón se compromete una vez más en la lucha contra las drogas y las adicciones, estando al lado de Proyecto Hombre, estando al lado de las personas que tienen una adicción, poniéndonos enfrente de las nuevas adicciones, y quiero nombrarlas como puede ser el juego que parece querer poblar nuestra ciudad y nuestras ciudades. Quiero deciros que nos comprometemos una vez para hacerlo conjuntamente con las otras administraciones, con todas las instituciones y sobre todo, con el tejido social, con los hombres y mujeres de Gijón. Vamos hacia adelante porque esta lucha la vamos a ganar. Gracias. Turno ahora para descubrir el tercer grupo del día, Black Snake. Oh,
pasar del rock al rap, porque Miguel, del Centro de Gijón, de Proyecto Hombre, escenificará a través de la interpretación de tres temas compuestos en un estilo rap, emociones que representan el proceso de cambio que conlleva el abandono de una adicción. Bueno, soy Miguel Boyaín, estoy en el centro de día, me llaman Boya, y me han pedido hacer una canción sobre el paso de estar aquí. Tengo poco tiempo, entonces quiero pedir esta canción, o sea, dedicar esta canción y pedir solo un aplauso, con el permiso también, permiso de autoridades, con permiso de todas estas instituciones, con permiso de las familias, que lo único que quieren es vernos felices y sanos. Con permiso de nuestros terapeutas, que nos guían por un camino difícil. Con el permiso también de los voluntarios, que no piden nada a cambio. Pero el aplauso es para nosotros, por los que queremos dar el primer paso y damos este camino tan difícil. Bueno, esta canción, como no, se llama El Primer Paso. La voy a hacer a capela y más bien es recitada, porque Marisol me la cargó con muy poco tiempo. Así que, el paso de agarrar la primera roca para comenzar a escalar, el paso de levantar la primera pierna del pozo que quieres escapar, por el paso a paso del cambio de ser esclavo a conseguir la felicidad en libertad, ese paso de dejar el sufrimiento atrás y comenzar a quererme más. Hoy quiero agradecerme a mí por dar el primer paso, de tanto a la deriva, con miedo, en este puerto atraco, ver a esa gente que me recibe con una sonrisa, piratas de alma caritativa que saben por lo que he pasado, y salgo, poco a poco me adapto. Una nueva vida me saluda y me atrevo a darle un abrazo. En ella comienzo a sentir que mi madre aparque las lágrimas y hacerla sonreír, y que me vuelva a hacer bailar esa humilde balada, rellenar páginas en blanco, palabra a palabra, porque quiero escribir en todas las cimas y no estar en el pozo encerrado con boli sin tinta, solo hacer contrabando de empatía de un nuevo día acompañado de una dulce melodía. Sentarme en la playa de Tapia, cerrar los ojos, sentir su brisa, patinar las calles de Pola, que su asfalto me marque con sus nuevas heridas. Cuántas ciudades que ver, miles de paisajes plasmados en fotografías, pagar con amor a toda esa gente que mi escalada sus manos extendían. Porque la fuerza es la moralidad de una persona que destaca entre los demás. Siendo sincero, poco tuve de eso. Y ahora me sobra y cada día gano más y más. Tirar hacia adelante, la idea de superarme y reírme cuando mire hacia atrás. Limpié mi alma, las amistades tóxicas, el dinero sucio y la oscuridad en mi cabeza. Ocupar mi tiempo con perdón y agradecimientos, y eso que nunca me dé pereza. Descubrir todos mis talentos y con ellos manejarme con destreza. Ser náufrago de una isla desierta y solo para mandar otra canción utilizar la botella. Y si aparece esa alma bella, darle permiso para un beso y solo perder la cabeza por ella. A ti, abuela, regalarte buenos recuerdos para olvidar y bajarte tu estrella. Llegar a la mitad del padre que el mío y regalarle una paella. Nunca más destruir, aunque sepa que todo se puede reparar. Nunca parar de escribir porque tengo mucho que expresar. Nunca parar de sentir porque no hay nada más importante que el saber amar. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias a Marisol también por proponerme este proyecto. Y ahora, bueno, llega el rap. Y eso consiste en saltarnos, con vuestro permiso, un poco el protocolo y llamar a mi gente, a mis
terapeutas, a todos mis amigos, a que vengan aquí a bailar, por favor, que estamos en una fiesta, por favor, vamos a bailar. Dani Poppetti. Sube el beat. Oh. Venga, manos en el aire. La noche se hace en este otoño caluroso. Salgo a la calle con ella, pareja de labios. Soy otra persona cuando la tengo al lado. Te digo que esta me sabe mejor el tabaco. La mujer más bella, la única que tengo prohibido quedarme enamorado. Ella es graciosa cuando lo tiene que ser. Cuando lo necesito me llama y si no me viene a ver. Cuando ella camina, la ciudad se gira y la mira. Un montón de objetivos le pondría tantos que nunca acaban de hasta rima. Tenerla sería como diosa en toda poesía. Busca ese amor casi perfecto. Tiene las ideas claras, aunque no siempre ha volado recto. Mujer inteligente, mujer valiente, mujer que siente. Por las que van acompañadas del olor a pan recién hecho de tus padres o de esas cosas. Van a las imágenes sentimentales.
somos grandes y no vamos a ser más. Si mi vida tiene imagen de felicidad, hay una nota cruel que no me hizo luchar. El chico poeta expresado al principio de su libreta, el Mesías escribí yo, soy el chico que metralleta, pues me he quedado sin balas para llegar hasta una meta. Pues sí, sí, quiero agradecer tantísimas cosas, tantas buenas imágenes que tengo de todos estos años. En primer lugar, quiero agradecer a los homenajeados por su compromiso y solidaridad, no solo con la ciudad de Gijón, sino también con las personas que la conforman, especialmente los más necesitados, excluidos o marginados. Felicitar a los niños jóvenes de la Escuela Manuel Barroso y a su profesor Lafu. Efectivamente, para mí es una jornada especial después de 33 años al frente de proyecto, pero creo que es un buen momento para tener un nuevo director, y ya veis qué director tenemos, con una nueva mirada, con un nuevo discurso, que fue un discurso precioso el que hizo,
con fuerzas renovadas e ilusiones intactas, que pueda marcarnos a todos y a todas los caminos que debemos de seguir en estos años venideros, en lo que debe y tiene que ser Proyecto Hombre de Asturias. Quiero daros a todas las instituciones, a las personas en particular también, las gracias por la ayuda que nos habéis prestado en estos años. Me siento muy querido y realizado como persona, gracias a vosotros y a vosotras. También gracias a mis compañeros y compañeras, al voluntariado de Proyecto, al patronato de la Fundación, a los responsables políticos actuales y a los anteriores. Ahí está Paz, está María Antonia, está Justo, está el amigo Armando, en fin, hay gente de ayer y de hoy, pasado, presente. El próximo 29, o sea, el sábado que viene, el Ayuntamiento de Gijón hará entrega de las distinciones y honores de la villa, entre los que me encuentro yo. Cuando leí en la prensa que uno de los motivos o méritos, que se suele decir, por el que se me otorgaba era porque había aportado esperanza a las personas, pensé que no puede haber otro motivo más bonito y profundo que ese de dar esperanza, de aportar esperanza, y me llenó de ilusión y agradecimiento. Me sentí coherente con lo que prometí hace 33 años en una población lejana de aquí como es Madrid y en un barrio bastante conflictivo en aquellos años, como era el barrio de San Blas. Quedé con ellos en trabajar por el mundo de las adicciones y por las personas. También me sentí coherente con la misión que en su día la Compañía de Jesús me dio en aquel tiempo, con mi familia y amigos que siempre me apoyaron, con todas las personas que a lo largo de estos años habéis confiado en mi proyecto y en mi persona. Y ahora quiero dejar claro alguna cosa. Me despido, pero no me voy. Me pensiono, pero no me jubilo. No puedo dejar de ayudar, ahora de otro modo, a que Proyecto Hombre sea una fuente de esperanza, lugar de encuentro para quien lo necesite. Entenderéis que puedo... que no me puedo retirar de algo que es tan sustancial a mi persona. Seguiré adelante, pues creo profundamente que merece la pena trabajar por un mundo mejor, más inclusivo, donde la persona sea el centro de nuestra atención, por encima de cualquier interés político, religioso y económico. ¡Viva el Proyecto Hombre y viva Julio, que nos va a dirigir! Bueno, vamos a conocer ahora al cuarto y último grupo del acto. Vienen de Candás, vienen de Carreño y se llaman Mono de Acero. Bueno, como ya nos han presentado, somos un grupo Mono de Acero y quiero dar las gracias a Proyecto Hombre por invitarnos. Para el
a Muro de Acero. Bueno, ya bajamos el telón de este acto de 2019. Recuerden, tienen ahora un buen pinchoteo, un buen ágape que han organizado todos los voluntarios. Gracias a todas las instituciones, a todos los partidos políticos, a la Quinta San Antiquio, que se porta de maravilla con Proyecto Hombre año tras año para coger este acto en el que siempre están llenas estas sillas y siempre aportáis vuestro granito de arena. Así que muchísimas gracias por ayudar al Proyecto Hombre. Ahora vamos a despedir, como siempre, con el himno de Asturias y con el guitarrista José Antonio tocando el himno de Asturias. Nos vemos el año que viene. Muchas gracias. Micro. Sí, hola, sí, ahora. Bueno, ahora ya sí acabamos con este himno de Asturias, que ya veo que estáis en pie, eso me gusta, pero también quiero oír vuestras voces desde aquí. Entonces, a pasarlo bien, a disfrutar de la fiesta ya, y también va dedicada con mucho cariño aquí al señor Flo. Asturias, patria querida, y al despegar la